el partido clave, creo, en tu carrera, o el punto de inflexión, viste que los árbitros tienen todo un punto de inflexión. No. Mirá, se dio la curiosidad que tanto vos como Claudio, que fueron los dos primeros rosarinos que dirigieron en primera edición, que fueron internacionales, tienen el punto de inflexión en un Boca-River, o sí. Boca-River en este caso, sí. De los dos con River, el lío que tuvo Claudio en la Bombonera en ese partido, y vos el partido contra Belgrano. ¿Lo volviste a ver? ¿No lo viste nunca más? No, a veces no es que me pongo a verlo, a veces veo la situación y estaba mal ubicado. Entré mal a la jugada. Porque vos terminaste reconociendo. Y siempre le dicen los árbitros, no, bueno, se pasó. No hay que reconocer nada. O fíjate que falleció, pobre, ¿cómo se llamaba el árbitro ahora? Nimo, ahora me acuerdo. Guillermo Nimo, y nunca reconoció el famoso penal, ¿viste? Uno no debe ser ese. Decía, ¿no? Yo digo que por ahí el contexto del partido, en esa situación, entré mal a la jugada y erré. Porque yo tendría que haber entrado por otro lado, erré. Pero no sé si hubiera cambiado la jugada del partido. Porque después hubo otro penal y lo erraron. No, no hay dudas. Entonces vos la que es en contra te la facturan, y la que a favor no te la factura. ¿Me entendés? Entonces yo creo que por ahí era una situación donde no había árbitros para que vayan a dirigir. Yo tampoco tendría que haber ido, porque tendría que estar en la Copa América. Yo tendría que estar el viernes en Córdoba y me hicieron quedar para ir a jugar ese partido. Cuando yo me entero en Brasil, yo venía de jugar la final de la Copa Libertadores. Me entero en Brasil que me estaba dentro de lo posible. Y el de la Conmebol me dijo, no vaya. Y cómo no voy a ir, mándate, ok. Pero bueno, viste, son... Sí, son, pero era complicado el tema. No había mucho. Porque se bajaron... Todos se bajaron. Porque no me agarré, nadie lo marcó a esto. No. A ver, lo voy a decir yo. La uno le dolía la uña, el otro tenía encarnado un pelito y todos estaban lesionados y nadie quería dirigir. Cancha, y te mandan a vos que vos estabas en la Copa América, que es un hecho inusual. Bueno, el árbitro dice, no, la Copa América de la Argentina está listo, no puede dirigir este partido. No, si no tendría que haber dirigido, estaban en un curso. Y aparte vos no venías de Brasil. Yo me enteré el jueves. ¿Vos venías a dirigir la final? Claro, jugué la final el miércoles. ¿Vos venías a dirigir la final de la Copa Libertadores? Me mandó nada. Bueno, son cosas que bueno, uno... A ver, lo que uno nunca espera es equivocarse. Yo entro a la cancha y no equivocarme. Me puedo equivocar, me puedo equivocar. Esto está dentro. Pero está bien, pero es muy curioso todo. A ver, vos venís de la final de la Copa Libertadores, tenía que venir, viajar, tenía que venir a acá, porque... Yo llegaba el jueves acá y el viernes me iba a Córdoba. Que creo que después dirigiste en Santa Fe, dirigiste Paraguay. En Santa Fe, me castigaron porque jugué con la camiseta celeste. Y no tenía otra para jugar. Me acuerdo que hablamos antes del partido. Claro. Hablamos antes del partido y que estaba el Tata también. Claro, estaba el Tata en Paraguay. Que estaba buenísimo, porque desmitifica toda esta cuestión de que los técnicos, Tata, ven y pasa, tranquilo, hablemos, no hay ningún problema. El Tata me preguntó cómo estaba la familia. Exactamente. Es más, los jugadores ecuatorianos, algunos también que me conocían, me preguntaban, los paraguayos habían montado porque tenían más afinidad, porque iba bastante a jugar Copa Libertadores a Paraguay. No, la verdad que la actitud de ellos, del Tata, de todos los muchachos que tocaron ese partido, porque aparte era algo, también una prueba para mí. No sabés cómo tenía. Obvio. No, donde tuve el caracol medio complicado fue cuando fui a rendir la prueba física. Ahí me querían, yo porque como había llegado tarde, tenía un día más de descanso. Porque, viste, algunos piensan que vos, viste, está de joda, te equivocaste y está de joda, no está de joda. Hace un duelo, la cabeza. No voy, le dije a mi señora, no voy. No voy a Córdoba. ¿Cómo no va a Córdoba? ¿Cómo no va a Córdoba? ¿Está loco? ¿Queda fuera de la copa? Claro. ¿Estás loco? ¿Estabas loco? Y bueno, viste, pero la cabeza te... Bueno, me llevó el negro Lennon en el auto mío. Me llevó él, me dejó allá, me depositó y se volvió con el auto. Y yo llego, tenía que rendir el miércoles. El miércoles rendían todos los árbitros. Yo llegué el lunes a la noche. Y bueno, el martes vamos a entrenar y miro así alrededor, estamos en el predio del instituto, veo así. Y había todo cámaras. Y yo estaba tapado, ¿estás bien? Me quería meter dentro un pozo. Me quería meter dentro un pozo. Y bueno, al otro día, bueno, vamos todos para el estadio a la prueba física. Y le digo al profe, a Cristian Rosen, le digo, Cristian, voy a rendir ahora. No, me dice, no podés. Le digo, haceme rendir ahora porque me vuelvo a mi casa.
me dice, a ver, déjame que voy a hablar. Fue a hablar con la Conmebol, todo, y agarré y me puse un verde, vendí, volaba. Pero todo acá. ¿Descargaste la, no, la prueba ahí, física? ¿Viste la mejor prueba física de tu vida? Creo que nunca estuve mejor. Ahora, después del otro día no me podía mover. Me dolía todo, porque, viste, pesaba. Creo que hicimos 12 vueltas, volaba. Volaba. Creo que estaba conmigo de línea, estaba Ricardo Casas. Sí. Estaba Richard House, me parece, de línea. Estaba Hernán Maidana, porque de Argentina, como era acá, había mucho más línea. Estaba el Negro Bonfá. Eran tres líneas y un árbitro. Uno de los líneas estaba de suplente, pero bueno. Y me tocó jugar con los dos, gracias a Dios me tocó jugar un partido, porque siempre ese tipo de torneo juega con un línea tuyo y uno de otro país. Y a mí me tocó, como era local, me tocó jugar. Jugué tres partidos y me quedé afuera de la final porque se jugaba donde se jugaba. ¿Qué pasa? Tenía el mejor promedio de la Copa. Y cuando debuté, acá en Santa Fe, jugaba Paraguay de rojo. El otro equipo era Ecuador. No, Ecuador. Ah, Ecuador. Paraguay, Ecuador era. El otro equipo de amarillo y tenía un arquero de negro. El único que me quedaba jugar celeste. Los amigos de allá me empezaron a... ¿Qué hace? Mano, y decís, ¿qué hago acá? Estoy por hacer así, para arrancar. Sí. Y hice así, dije, ¿qué hago acá? Y me escuchan. Los asistentes me escuchan y ahí me empiezan a hablar. Me empiezan a hablar los dos, me dice, dale, dale, vamos, vamos, arrancá, y bueno, ahí arranqué. ¿Quién es el que te habla más? ¿Los dos? ¿Quién eran los asistentes? Noguera, Pancho Noguera fue el que más me habló. ¿El que más te habló fue Pancho? Sí, Pancho. Usiga también, pero Pancho fue el que más me habló. Porque somos medio... Usiga y Noguera. Usiga estaba del lado de los bancos y Noguera estaba del frente. Estaba del lado donde no... Ah, claro, con el intercomunicador, cuando vos te agachás... Claro, porque me escuchan. ¿Y qué dijiste? Bueno, o sea, ¿Qué hago acá? Claro. Eso fue lo único. Esa fue la frase. Y ahí me tiraron. ¿Qué hago acá? Me tiraron, dale, vamos, y arranqué. Qué terrible eso. ¿Y dónde estaba tu cabeza en ese momento? ¿En la Flía, en Rosario? No, estaba, viste, en una situación donde vos no entendés que puedan suceder cosas como la que sucedieron. O sea, no puedo dar muchos detalles porque ahora va a haber un juicio, viste, no puedo dar muchos detalles, pero cosas que te suceden en un lugar donde en el menos impensado. Y con los actores menos impensado también. Eso lo puedo decir, vos lo puedes decir yo, de público conocimiento, entró la barra, te amenazaron. Sí, pero no solo eso. A ver, puede pasar, no debiera pasar, sucedió. Pero vos ves otros actores que son los que te tendrían que cuidar y los ves cruzados de brazos, al costado. La policía. Algo pasa. Como suele hacer, lamentablemente. Algo pasa. Hace las cosas cuando sucedió. Mirá, tengo muy buena relación. Cuando se metieron en la cancha, recién actúa. Cuando están rompiendo el alambrado, mira. Nos juntamos a comer con la gente acá de la Federal, nos juntamos a comer. Pero yo, esas, hay cosas que, obviamente, que le habrá costado la persona. Vino el jefe y voló el tipo de ahí. Y era bueno, lo más lógico. Me dejó dos de civil armados. No lo volaron al tipo, voló el tipo de ahí, no estaba. Voló de ahí, después no sé qué fue de la vida de él. No, ah, no yo diría que digo, lo más lógico es que lo calculo que, yo calculo que ahora sí. Calculo que sí. Inclusive, o sea, estaban totalmente desamparados ustedes en el aire. Solo. Si entran pegando, nos matan a trompada ahí adentro. Porque éramos tres o cuatro, nos matan a trompada. De repente desapareció, toda custodia desapareció. Y yo cuando veo que entran me paro, porque la puerta tiene una antesala y en la puerta. Había así, viste, hasta allá, qué sé yo. Miles. Eran varios. Pero sí, bueno, lo toma Sorna ahora, ¿no? Pero el momento es. El momento terrible. Fue duro. Y ahí me cayó la ficha. Cuando pasó eso, me cayó la ficha. ¿Fueron directamente a vos? ¿Vos estabas allá o llegaron no, a vos? No, yo porque para estaba sentado frente a la puerta. Entonces cuando se abre la puerta me paro. Sí. Me paro y como intento salir. Sí. Pero no. ¿Salir a dónde iba ahí? No, no, que no entren. Para no, que no entren. Tampoco soy. Y te iba a quedar una solo. Sola vez y perdí, así que no soy. Digo, pero te iba a quedar vos con todos los tipos afuera, el peor. Ahí. No. Agarré la puerta para que no se metan adentro. Mucho que hace la puerta, o la puerta se abre así, que hace la puerta y me quedé ahí. Sí. Para que no se metan por adentro. ¿Y tenés idea de cuánto eran? No. Pues después están los yo le calculé 10, 12, más de 12 no creo, porque yo le calculaba 2, hasta la otra puerta que era de 3 metros. No me acuerdo el número exacto. ¿Policía? 0. 1, allá. ¿Y qué hacía? Cada hoy uno,
uno lo toma a risa en ese momento. Vos decís, entran 12 barras a querer amenazarme. Y el policía está ahí, que me tiene que defender, está así con la cabeza agachada. ¿Qué hace? Son cosas de... Por eso digo, ahora está el juicio, vamos a ver qué sale de todo eso, viste, pero... Ojalá ya que pasaron, el juicio acorde a lo que pasó y pasaron, que vas a detenido, que tiene que ir detenido. Sacando la cuenta, 3 años y pico pasaron. Sí, además, no me acuerdo, creo que ahora debe ser 3 años. No tengo bien, viste, como te digo, no soy muy amante de las paredes. Aparte son cosas que uno... Yo la borré... ¿Tres años? Junio del 2011. Junio del 2011. Yo la borré cuando salía Juan Santa Fe. Yo lo borré. Ya está. Distinto hubiera sido si no hubiera vuelto a jugar. Eso hubiera sido más duro. Pero volví, ahí entré. Y te imaginas, ese partido jugué para... No digo para 10 puntos, pero jugué 9 puntos y pico, jugué. Porque aparte tenía la cabeza que me estallaba. El viaje para colmo, viste cómo lo organizamos todos los argentinos, en combi, desde Córdoba a Santa Fe en combi. Dios. Me quería matar. No sabes lo que fue. Los muchachos, un mexicano que fue en combi de Córdoba a Jujuy. Volvió y lo mandaron a Jujuy de vuelta. Era para matarse, era para matarse. Pero no hay que hablar mucho de eso organizativo porque después me manda al tribunal de disciplina. Así que tratemos de hablar de eso. Ese fue, creo yo, obviamente tu peor momento dentro del arbitraje. Esto está claro. Me duró una semana. ¿Cómo lo vivió la familia? No, mi familia se tuvo que ir. Ajá. Se fue. Mi familia de acá se tuvo que ir porque me empezaron a amenazar por teléfono, por mail. Entonces, tuvo bien la policía de la provincia. En ese caso, no recuerdo bien el nombre del que estaba a cargo. Me llamaron por teléfono, dice, vamos a poner custodia en su casa. No sé que si... siga, ¿no? Por un partido de fútbol. No, un partido de fútbol. 2x3, ¿viste? Porque uno ya está acostumbrado a este tipo de situaciones. En la calle, la familia, el que me habla bien, hablo. No tengo problema. Y te explico lo que te dije a vos, estaba mal ubicado. Estaba mal ubicado. Me equivoqué, chao, listo, se acabó. Estaba mal ubicado. Ahora, viste, por ahí siempre hay algún boludo que te dice algo. Entonces, por ahí reaccionás de alguna manera. Y tengo esas cosas, por ahí peleo. Y después un día lo crucé a uno que habíamos discutido. Y dije, discúlpame. Y se quedó mirándome, viste, y me dice, nada, está bien, no pasa nada. En la esquina de casa, tengo esas cosas. Una vez me gritaron, corría uno de Cochabamba y Corrientes porque justo lo vi que lo agarró el semáforo. ¿Lo corriste? Lo corrí, dejé el nene. No. Pero me molestó porque estaba con el nene, por eso reaccioné. Mi psicóloga, bueno, se agarraba los pelos. Claro. No. Claro. Digo, bueno, te prometo que no peleo más. No, lo llevé al nene, lo dejé en el bar. Pero sale el padre de Corrientes, aguantame acá que le voy a cagar trompada al otro. El otro lo encuentro en el parque, termino de entrenar. Dice, usted no se acuerda a mí. No, le digo, ¿de dónde? Dice, una vez me corrió hasta Corrientes y Pellegrino. Dice, no, le pido disculpas, me digo, no, yo también estuve mal. Y ahí hicimos las paces, ¿viste? Es esa cosa que tiene el fútbol. Y la psicóloga se agarró a los pies. Y un día le grité a un camión de... Me empezaron a insultar, porque yo entreno ahí con Cochabamba y Oroño, con Juancito Mesón. Y empezaron, y había ido a la psicóloga y me dice, no, no hay que contestar. Eran 10 en una chata. Venían de una obra, qué sé yo, un albañil. Digo, que Dios los bendiga, hermano. Bendiciones. Me miraba Juan, me dice, vos estás loco. Digo, me dijo Laura que no pelee. Laura Talano, que era mi psicóloga en ese momento, me dijo que no peleé, no peleo. Bendiciones, saludos.